Y bueno, más que nada he venido a comentar un poco lo que sean los cambios que van a sufrir para mañana. Ya habrán visto, supongo, ya todos los cambios que se van a implementar para el día de mañana, para el día, para el 16. Sí, para el 16 del 5. Y bueno, ya sabemos obviamente que el primero va a ser el Palacio del Ahorro, o Skycraft Palace, que va a ser la nueva raid esta que va a tener el sistema de tags que podemos farmear, lo cual estoy muy emocionado y quiero ya implementarlo y ver si puedo tener una guía ya, porque hoy estuve viendo qué vídeos podría hacer y toda esa madre, y hay mucho material que tengo que dejar ya de flojear y empezar a hacerlos. Bueno, después vimos los sistemas de los PlectroChips, que no sé si es muy bien lo de los tags. Ya vamos a ver mañana. Ya mañana voy a tratar de tener un video con toda la información, aunque no sé si pueda mañana, sino para el fin de semana, porque estoy en una temporada de exámenes. Ya estamos por terminar el cuatrimestre de la universidad y pues ya empiezan los exámenes y todo eso, y pues estoy un poco atareado, por así decirlo. Luego tenemos planta dulce, que va a ser un evento, cosecha, hoga, artesanía con efectos nuevos. Ya vamos a ver cómo es, tratar de tener una guía. Aumento de tasas de mejora para el arma y equipo de nivel 55. Esto va a ser muy bueno para los que lleguen en game. Van a tener más posibilidades de poder mejorar su equipo, ya que se ha visto que es un poco complicado ese nivel y no tienen muchos recursos. A los viajes a la dimensión, que ya los nombres ya no se van a poder configurar. O sea, aunque aún podrías reconocer a tu compañero por la ropa que utiliza, es más complicado ya. Aunque hay mucha gente que igual ni siquiera pone los nombres, pero igual va a ser algo bueno para que ya no se puedan aliar tan fácilmente las personas en lo que sea Rift, porque últimamente se está aliando demasiado, si es que había Rift, porque últimamente está medio muerto. Los cambios para Haru Bestia, que van a ser los equilibrios de habilidades y van a cambiar el modelo, la animación, etcétera, que va a estar muy bueno. Es una buena noticia para las Harus. Y correcciones de errores, ya vieron las diversas correcciones. El que más me gusta es la barra de Cefebia, por fin. Por fin, porque solamente se podía desbuguear utilizando la foto original. Y yo quiero usar otras fotos, ya no quiero estar con la foto original. Ya por fin podemos tener las barras de SF arregladas. Ya también cuando se cambiaba la barra de SF, cuando se cambiaba la foto y se desconectaba o algo así, cuando tenía una de esas que se vencía, aparecía la foto de Haru, pero ya no. Y se han corregido algunos errores que la verdad yo no los he visto, pero bueno, ya lo han visto ahí en el video. Y si lo han visto, me comentan qué tanto les jodió esos errores. Y bueno, eso sería todo, espero que lo hayan disfrutado. Es un video así sin voz, más que nada al final, nada más comentando un poco. Pero bueno, aquí se implementa un poco de edición básica, sin más. Y bueno, eso sería todo, nos vemos en la siguiente.